El ántrax es una bacteria en forma de espora. Se produce de forma natural en el suelo y está presente en animales de granja o en estado salvaje. En estado natural es una bacteria muy común, pero raramente produce infecciones. ¿Quién tiene riesgo de sufrir una infección? Normalmente los granjeros o personas que trabajan en contacto con estos animales o sus productos, como los veterinarios, tienen más riesgo de sufrir una infección. No obstante, es raro que los animales se infecten, y aún más los humanos. En Estados Unidos, según afirma una página de la Universidad Johns Hopkins, solo se han producido 18 casos en el siglo XX. ¿Este ántrax es contagioso? La respuesta simple sería que no. Una persona infectada no puede transmitirla, ya que para recibir un contagio debe expulsar esporas, algo imposible a través de la respiración. Además, son necesarias altas cantidades para poder contagiar a alguien. Si se pretende extenderlo mediante el líquido, las dificultades son mayores. De forma seca, las probabilidades aumentan, pero es difícil prepararlo. Esto no quiere decir que sea imposible, sino que no es tarea fácil. ¿Y existe una vacuna contra el ántrax? Existe una vacuna. Actualmente no se puede administrar al público general, ya que pertenece al ejército y está reservada para las personas que trabajan habitualmente en contacto con el ántrax. También los soldados destinados en zonas con riesgo de que se utilice la guerra biológica o bacteriológica.